Pero aunque te doy manzanas, ¿sí? ¿Te quieres posar para la cámara? Bueno, como vemos, las posibilidades de una cámara esférica es que podemos grabar, yo estoy aquí en un lado, y podemos grabar un entorno natural como este, ¿no? Tenemos las capibaras y tenemos a un cuate subiéndose encima de una capibara, ni se muta la capibara. Y bueno, eso es una de las posibilidades que tiene la cámara. Yo estoy solo a un lado, estoy explicando lo que fuera, el paisaje, en este caso es un campo donde hay unas cuantas capibaras, es un parque público, y hay unos cuantos cuatis andando por aquí. Las posibilidades, como veis, estáis a ras del suelo con la cámara está grabando a ras del suelo. Está un poco sucia porque el cuatí se puso a orisquearle la cámara y bueno, tiene un poco de tierra, que tengo que quitarla ahora, pero bueno, esos son los imprevistos de la grabación, ¿no? Veis que el cuatí está muy interesado en las capibaras, no sé qué busca en ellas, pero alguna cosa busca. Y bueno, es una de las posibilidades. Vemos todo el entorno, veis que vemos la parte de atrás, vemos la parte de adelante, vemos que hay un parque allí que está ahí unos cuantos niños, aquí hay un sendero. Entonces las cámaras esféricas tienen esa gran ventaja que no es un único plano que yo explico, sino veis todo el entorno. En este caso concreto estáis a ras del suelo. Si yo dejara unas cuantas manzanas alrededor de la cámara, seguramente los cuatís vendrían. Eso puede ser para una próxima oportunidad cuando los vea. No había pensado en ello. Pero como veis, tiene sus posibilidades. El desarrollo de materiales inmersivos es una forma distinta de crear los materiales. No es el clásico plano, un plano fijo, ¿no?, que está delante de nosotros, sino que todo alrededor nuestro es un plano. Yo mismo estoy en el plano, pero estoy en la línea axial, entonces yo estoy algo cortado. Pero bueno, veis las enormes posibilidades que tiene este tipo de material, ¿no? Yo creo que para explicar, sobre todo, monumentos históricos o artísticos o temas de naturaleza, pues es posible, parece que los cuatis se han molestado con algo, hay un niño que les está espantando. Pero bueno, todos los animales están andando ahí libremente y bueno, para una clase de biología, pues podría ser interesante explicar toda la interacción del ecosistema, ¿no? Es una de las ventajas que tiene este nuevo tipo de desarrollo de materiales inmersivos, ¿no? Los materiales inmersivos antes estaban limitados, pues eso, a una cámara, que nosotros veíamos un plano, pero en este caso concreto son materiales grabados de otra forma. Lo que me interesa que veáis es que esa otra forma de grabar los materiales permite desarrollar, pues, nuevos interfaces, nuevas maneras de entender la formación. Bueno, pues este es un ejemplo y vamos a seguir explicando otros ejemplos. ¿Qué pasa? ¿Quieres posar para la cámara? Bueno, como vemos, las posibilidades de una cámara esférica es que podemos grabar, yo estoy aquí en un lado, y podemos grabar un entorno natural como este, ¿no? Tenemos las capibaras y tenemos a un cuate subiéndose encima de una capibara, ni se muta la capibara. Y bueno, eso es una de las posibilidades que tiene la cámara. Yo estoy solo a un lado, estoy explicando lo que fuera, el paisaje, en este caso es un campo donde hay unas cuantas capibaras, es un parque público, y hay unos cuantos cuatis andando por aquí. Las posibilidades, como veis, estáis a ras del suelo con la cámara está grabando a ras del suelo. Está un poco sucia porque el cuatí se puso a orisquearle la cámara y bueno, tiene un poco de tierra, que tengo que quitarla ahora, pero bueno, esos son los imprevistos de la grabación, ¿no? Es que el cuatí está muy interesado
en las capibaras, no sé qué busca en ellas, pero alguna cosa busca. Y bueno, es una de las posibilidades. Vemos todo el entorno, veis que vemos la parte de atrás, vemos la parte de adelante, vemos que hay un parque allí que está ahí unos cuantos niños, aquí hay un sendero. Entonces las cámaras esféricas tienen esa gran ventaja que no es un único plano que yo explico, sino veis todo el entorno. En este caso concreto estáis a ras del suelo. Si yo dejara unas cuantas manzanas alrededor de de la cámara, seguramente los cuatis vendrían. Eso puede ser para una próxima oportunidad cuando los vea. No había pensado en ello. Pero como veis, tiene sus posibilidades. El desarrollo de materiales inmersivos es una forma distinta de crear los materiales. No es el clásico plano, un plano fijo, ¿no?, que está delante de nosotros, sino que todo alrededor nuestro es un plano. Yo mismo estoy en el plano, pero estoy en la línea axial, entonces yo estoy algo cortado. Pero bueno, veis las enormes posibilidades que tiene este tipo de material, ¿no? Yo creo que para explicar, sobre todo, monumentos históricos o artísticos o temas de naturaleza, pues es posible, parece que los cuatis se han molestado con algo, hay un niño que les está espantando. Pero bueno, todos los animales están andando ahí libremente y bueno, para una clase de biología, pues podría ser interesante explicar toda la interacción del ecosistema, ¿no? Es una de las ventajas que tiene este nuevo tipo de desarrollo de materiales inmersivos, ¿no? Los materiales inmersivos antes estaban limitados, pues eso, a una cámara, que nosotros veíamos un plano, pero en este caso concreto son materiales grabados de otra forma. Lo que me interesa que veáis es que esa otra forma de grabar los materiales permite desarrollar, pues, nuevos interfaces, nuevas maneras de entender la formación. Bueno, pues este es un ejemplo y vamos a seguir explicando otros ejemplos.